Buenos días, son las 7 menos 20 de la mañana, no sé si se puede ver por ahí, y me pongo ya en marcha, me voy a meter a la ducha un poquito para asearme y me bajaré a desayunar para prepararme con un montón de energía para el increíble día de hoy. Madre mía, qué cara de sueño. Pues ducha completada y ahora cuando se me seque un poquito el pelo, me pondré una camiseta y me bajaré a desayunar. Lógicamente, no voy a bajar sin camiseta. Creo que eso podría ser un escándalo. O sea, vosotros imagináis, estáis en un hotel desayunando, ahí tranquilamente, comiendo vuestra frutita, vuestro café, y aparece un chico con estos pelos sin camiseta, pues a lo mejor se te revuelve un poquito lo que viene siendo el desayuno. Y no queremos eso, ¿verdad? Así que ahora cuando se me seque el pelo, me pongo la camiseta y a ver qué hay de deglutinar. Vale, pues ya estoy preparado y a ver qué es lo que me encuentro. No tengo mucha hambre porque estoy un poquito nervioso, pero vamos a hacer un esfuerzo y me voy a alimentar. A Natalia la dejo dormir porque ella se levantará. Bueno, pues como siempre, pues si el buffet cierra a las 10, pues ella se levantará pues a las 9:30, a las 10 menos cuarto bajará, desayunará cuatro cosas rápido y nos iremos al hotel. Y nada, la verdad que espero ver a muchísimo de vosotros hoy en el show. Tengo muchísimas ganas, hace 2 años, la verdad que me resulta increíble el hecho de pensar que ha pasado tanto tiempo. No tengo la sensación, ayer lo hablábamos Natalia y yo cuando estábamos preparando todas las cajas, que no parece que hubieran pasado 2 años. O sea, parece como si hubiera pasado un mes. O sea, yo no tengo la sensación de haber estado tanto tiempo en casa. O sea, no, no, no sé, no sé. Es muy raro, es muy raro. Por cierto, no sé qué planta es el desayuno. Vale, creo que es por aquí. Lo primero que nos encontramos aquí es como una zona en la que tenemos tortitas preparadas, huevos y tortilla para hacerte omelets y unas magdalenas y cereales. Ojo, y ahí estoy viendo todos los ingredientes para hacer las omelets. Luego en esta parte de aquí, en este rinconcito, tenemos las aguas con frutas. Y aquí está lo que es la bollería, ¿no? Tenemos rollitos de canela, ensaimadas, napolitanas. Esto no sé qué es, pero tiene bastante buena pinta. ¡Ah! Aquí unas rosquillas de chocolate colgadas, croissants de todas las variedades. Y ojo a lo que hay aquí detrás, que me llama muchísimo la atención. Y es la gran variedad de quesos que tenemos. Mirad, o sea, eso es queso azul, creo. Luego por aquí tenemos queso curado, semicurado, no sé, hay de todo tipo. También embutidos. Esto es sobrasada. A ver, a lo mejor meterme sobrasada por la mañana es demasiado, pero mirad qué fuerte. Tenemos un montón de huevos, que yo creo que me voy a tomar alguno. Hay frijoles, judías verdes y chorizos y panceta. También tenemos frutas, material para armarte tu propia ensalada y fruta. Uy, ahí estoy viendo que hay melón. Y se me olvidaba lo que es la zona de panes, que mirad, ahí hay tomate con aceite, si no me equivoco. Y ojo, que este pan tiene muy, muy buena pinta. Y mirad, este es mi desayuno, un café solo por ahí, dos rebanadas de pan. Este es o sea, este tiene aceitunas negras, pan integral. Lo he tostado en una máquina que siempre me encanta, que la va tostando, ¿sabes? La pasa por una cinta con calor. Y he agarrado varias variedades de quesos, jamón cocido, un poco de bacon y fruta. Pero bueno, mirad quién se ha despertado por aquí. ¿Qué vas a desayunar, Natalia? Pues un poco de todo. Tengo un trocito de bacon, un poco de queso, tomate, tortita y aquí debajo tortilla. Bueno, que me voy, adiós. Adiós. Vale, ya queda muy poquito para empezar el show y es el momento de levantar este flequillo y ponerme bien hermoso para el espectáculo. Bueno, Natalia, ya estamos listos, son las 10 de la mañana y nos vamos al teatro. Mayan, tengo unas sorpresas para ti en el show que vas a flipar. ¿Sí? Me estaba aprendiendo unas cosas que te van a encantar, entre ellas chistes. Tenemos todo preparado, fijaos, esto es lo que solemos colocar en la parte del escenario para que, bueno, pues no ensuciemos ni destrocemos lo que viene siendo toda la tarima, ¿verdad?
Sí, porque a veces la verdad es que Maiden la lía un poquito, ¿a que sí? Yo, claro, voy a ser yo. La lía siempre Maiden. Nadie se cree que sea yo. Yo intento tener mucho cuidado, que nada se rompa, pero luego llega Maiden como un torbellino y la lía va a hacer. Por cierto, me encantan las luces estas, ¿eh? Bueno, Natalia, esto ya está casi listo, lo tenemos ya prácticamente todo preparado. Fijaos que tenemos aquí la mesa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a bajar por aquí por unas escaleritas y os voy a enseñar cómo se ve desde abajo, cómo se ve a la fea de Natalia. Cuidadito, ¿eh? Mira. Uy, que a ver, se ve, te lo digo, se ve crema, ¿eh? Que se ve bonito. ¿Qué? Repostera. Eso crema. Sí. A ver, ¿sabes lo que estaría más bonito si mi cara estuviera ahí? Puedo poner tu cara. Vámonos, Maiden. Natalia. Son las 11:30. Uy, eso no se puede ver. Son las 11:30 y es la apertura de puertas, así que hay que irse ya de aquí corriendo. Sí, que me hago pis. Bueno, Natalia, quedan 7 minutitos para empezar a salir, así que es el momento de ponernos por aquí la diadema que va a hacer retumbar nuestra voz por las paredes del teatro, de la sala. Y qué nervioso, o sea, no estaba nervioso. Pero los últimos 10 minutos son los peores, ¿eh? O sea, de repente te entran unos nervios aquí por la tripa que te suben para arriba y no sé. ¿Tienes retortijones? No, ya he ido al baño. ¿Tú también, a que sí? No. Sí, has ido al baño, a echar el kimchi. Hemos terminado el show. Al final hemos estado bastante tiempo porque hemos estado con todos los exmanecos y demás. Son las 2 de la tarde y he de decir que muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Yo estoy muy, 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 muy emocionado. Me voy a callar un rato porque llevo como 2 horas hablando. Voy a dejar que Natalia exprese sus sentimientos. La verdad es que ha sido todo un éxito. Yo he quedado encantada. Todo el mundo se ha reído un montón. Nos lo hemos pasado genial. Ha sido algo de verdad épico. O sea, sí, increíble. Sí. Después de 2 años, qué ganas teníamos de hacer algo así, vale, Maiden. Hola, se le traba la lengua. Estoy muy emocionada. Se le lengua la traba. Sí. Y nada, se nos queda por aquí recoger todas las cosas del show, que no son pocas, fijaos. Y también tenemos un montón de regalitos que ya enseñaremos en otro blog que nos han dado. Nos han dicho que también nos han traído como huevos de Pascua para decorar y eso, de chocolate. Creo que son gigantes, ¿eh? Me ha parecido verlos. Muchísimas gracias. Espero que no se rompan con el viaje, pero trataremos de protegernos con nuestro corazón. Amblecore. Oh, muy bien. Bueno, Natalia es que ha aprendido un montón de catalán y se ha tirado en el escenario hablando catalán. Y claro, yo quedo como tonto porque no sé nada. Lo único que me sé es al Virginia y un cap de suro. Es el momento de la comida para recuperar un poquito de las energías gastadas en el día de hoy. Y mirad, Natalia se ha pedido aquí unas patatas fritas, unas croquetas y creo que se ha pedido otras croquetas más. Mira, Maiden, estoy viendo en Insta Stories las stories que han subido de nuestro show. Mira qué chula, ¿eh? ¿Se ve algo? Bueno. O sea, las luces. A ver, he de decir una cosa. Las luces de la sala eran tremendas. Era un espectáculo. ¿Cómo te vas a poner, no? Este plato de tomate con mozzarella ya te lo está finiquitando. Sí. Por ahí te has comido 3 panes con tomate y ahora 2 huevos con patatas. ¿Y qué es esto? Creo que es foie, ¿no? Está todo muy rico, ¿eh? Estamos ahora mismo en la recepción del hotel, que, bueno, quizás ha ocurrido un accidentillo durante el show y huele un poco a lo que viene siendo café y necesito cambiarme, pero no tengo habitación, ¿no? Porque ya la hemos dejado esta mañana. Así que he dicho, vea, me vengo aquí al baño del hotel y me voy a cambiar de ropa. Me voy a desnudar, pero no me puedo duchar, así que voy a dar un pestazo. Perfecto. Y es el momento de irnos a la estación. Natalia, creo que es la primera vez que vamos con tanto tiempo, 25 bueno, minutos. Tiempo, a ver, sale de 25 y son las 5 en punto. Ya, pero que siempre que vamos a volver en tren, vamos con la hora muy pegada, ¿sabes? Como que nos cierran las puertas prácticamente. Sí, pero hoy hemos podido comer a gusto, así que yo estoy perfectamente para echarme una siestecita. ¿Sí? ¿Te puedo grabar mientras duermes? Siempre te grabo alguno. Te grabaré yo antes a ti, ya verás. No, porque yo me voy a ver una serie. Madre mía, Natalia, la que estamos liando. O sea, a ver, dejadnos que os contemos. Mira, por cierto, se me ve ahí en la pantalla. O sea, en la pantalla, en el cristal. Sí. Hemos visto nuestro vagón.
que estaba como pues ahí atrás, ¿no? Pero resulta que está mal numerado y no era nuestro vagón. Y nos hemos dado cuenta y nos hemos tenido que cambiar. Pero es que en nuestros asientos verdaderos había gente que también se había equivocado igual que nosotros y se ha tenido que ir a otro vagón. Entonces en ese otro vagón habrá gente que se habrá también equivocado y tendrá que cambiarse al siguiente vagón hasta que no queden más vagones. Claro. Es un bucle infinito. Total, que la hemos liado mucho. Sí. Puerta de Atocha. Uy, que llegamos. Que llegamos. Final, final. En nombre de Hablo Renfe. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Gracias por vernos. No sé en qué idioma habla, ¿no? Vale, y ya estamos en Atocha, ya hemos llegado aquí a lo que viene siendo al andén. Andén, no sé por qué. Bueno, dársena. Andén no. Dársena es una palabra que me encanta, Natalia. Muy bonita. Sí, y no sé. ¿Cuándo va a ser el próximo show? Si haremos otro show, hemos estado hablando cositas. Y quizás, bueno, todo depende de lo que nos pongáis abajo en los comentarios. Natalia está por ahí detrás. ¿Qué hace? No sé qué dices, Maide, te he perdido. Has perdido la conexión, ¿no? He perdido la conexión, se me da la cobertura. Bueno, pues eso, que no sé si... Hemos hablado cositas, sí. Pero aún no sabemos muy bien qué haremos, así que pronto os diremos cosillas. Estad atentos, decidnos abajo en los comentarios si os gustaría que hiciésemos más shows y por dónde, por supuesto, ponernos ciudades para nosotros hacernos una idea, es lo más importante. Y por cierto, siguiente vlog con todo esto que tenemos por aquí. Es verdad. Uy, espérate, no se ve nada, ahora sí. Hemos prometido hacer un vídeo, así que esperadlo con ansias, chicos. Y nosotros nos vamos a despedir ya, porque nos tenemos que ir a casa, que estamos bastante, bastante cansaditos. Ha sido un día y medio bastante intenso. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ya sabéis que si queréis que sigamos haciendo shows, nos tenéis que apoyar un montón aquí en YouTube y ponerlo abajo en los comentarios donde os gustaría que estuviésemos. Y si es así, ¿qué tienen que hacer? ¡Dale un buen me gusta! Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós. Adiós.